Thank you.
Ten piedad, ten piedad, ten piedad.
Y después
castigaré también a los más pequeños. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una rochera de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre con una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Inclinando la cabeza, que entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los justiciados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasara. Palabra del Señor. Una pequeña imagen, ¿verdad? No así de grande, ¿verdad?
no así de grande ni de grande como las que están exhibidas en este momento, ¿no? Pero sí, alguna pequeñita la tenemos por ahí. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos a veces de ese ver y de esa relación táctil, nosotros necesitamos comunicarnos y experimentar más cercanos a ese Dios, ¿sí? A ese Dios que se ha hecho cercano y que se ha identificado con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento. Por eso es muy triste cuando las personas se hacen protestantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando las personas se hacen protestantes, lo primero que les dicen es que tienen que tirar las imágenes, ¿verdad que sí? Sí, les dicen, tienen que tirar las imágenes, todo lo que ustedes tengan, porque son ídolos, les dicen así, ¿verdad? Pero no, la verdad es que no es así, no son ídolos. Simple y sencillamente son símbolos y signos que nos permiten entablar una relación, porque como a veces nuestra cultura, nuestra cultura inculta, si se quiere decir, o nuestra cultura a veces que le cuesta un poco hacer bastantes abstracciones, se quiere decir. Entonces nuestra cultura es del ver y del tocar, y mientras podamos ver y tocar esa relación y ese vínculo que nosotros vamos a sostener con Dios, siempre será una relación muy bonita, muy bella. Por eso, ayer mientras ustedes andaban, ¿verdad?, en la peregrinación, en la procesión, ¿no?, mientras ustedes andaban, ustedes contemplaban a muchas personas tirando puentes, ¿verdad?, acercándose a la imagen, intentando tocarla. ¿Por qué? Porque en el fondo, o sea, necesitamos sostener una relación cercana con Dios, ¿sí? Y ojalá que nunca se pierda la bonita costumbre de relacionarnos con Dios de una manera, de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque, hombre, Dios no es distante. Dios siempre es cercano. Siempre es presencia cercana que acompaña, que acoge nuestras luchas, ¿no? Que acompaña nuestro dolor, que acompaña nuestras penas, que acompaña nuestro sufrimiento. Entonces, es muy importante que nosotros nunca perdamos de vista que los signos y los símbolos son mediaciones que nos permiten a nosotros acrecentar nuestra fe, cultivar nuestra fe. Porque aquella fe que no se cultiva es una fe que corre el riesgo de diluirse. O sea, si nosotros tenemos una plantita y no le echamos agua, ¿verdad?, la plantita termina muriéndose. Hombre, así es nuestra fe. Si nosotros no tenemos vínculo y relación con símbolos que nos acerquen más a la persona de Jesús, entonces nuestra fe corre el riesgo de disiparse, corre el riesgo de diluirse. Y uno le pregunta a las personas, ¿cómo está su fe? Ay, estoy perdiendo la fe. ¿Y por qué? Porque de repente, a veces en su casa no hace ni el tiempo para orar. En su casa a esa persona a veces le cuesta doblar rodillas, ¿verdad? Y a veces nosotros doblamos rodillas de frente a un signo y un símbolo, y no es que lo estamos adorando, no, simple y sencillamente nos conectamos con Dios de esa manera, ¿sí? Esa es la manera que nosotros utilizamos para conectarnos con Dios. Yo he conocido muchas personas, yo conozco muchas casas de muchas personas que ahí dentro de su casa tienen un pequeño lugar para orar, ¿sí? Yo creo que algunos de ustedes, los que están aquí presentes, dentro de su casa tienen un lugar exclusivo que está destinado para la oración. ¿Y qué hay en ese lugar? Muchas veces es una imagen de un Cristo, una imagen de la Virgen María. Entonces, qué bonito es que nosotros aprendamos, ¿verdad?, que los signos y símbolos son mediaciones que permiten cultivar nuestra fe, pero que también nos permiten acercarnos cada vez más a Dios.
en medio de ese acercamiento que estamos haciendo hacia Dios, nosotros queremos y tenemos que contemplar la persona de Jesús. Yo les invito que en este momento miren fijamente al Cristo de Esquipulas. Por favor, échenle una mirada, vean los detalles del Cristo de Esquipulas. Contémplenlo con la mente, contémplenlo con el corazón y por último, si quieren, contémplenlo con la vista. ¿Qué hay en esa imagen? En esa imagen hay una persona que ha vivido intensamente, hay una persona que ha vivido su vida cargada de sentir, ¿sí? Ahí uno contempla a una persona que ha vivido en una relación constante con su Dios, en una relación cercana con su Dios. Uno cuando contempla la imagen del Cristo de Esquipulas, uno contempla a una persona que ha experimentado a un Dios cercano, ha experimentado a un Dios que ama, ha experimentado a un Dios misericordioso, a un Dios solidario. Y cuando uno experimenta a Dios de esa manera, es capaz de ser misericordioso, es capaz de ser solidario, es capaz de ser compasivo, es capaz de ser generoso. O sea, no basta con que nosotros nos quedemos en lo estético, en lo bello, lo bonito de las imágenes. No, tenemos que ir más allá y decir, en el Cristo de Esquipulas, yo contemplo a una persona que ha vivido en este mundo de una manera muy cabal, de una manera muy transparente, de una manera muy generosa, y a partir de ahí yo quiero inspirar mi vida en esa persona. Las procesiones, el acta que nosotros preparamos, todas las actividades que nosotros podamos preparar en torno al Cristo de Esquipulas podrán ser muy bellas, muy bonitas, podrán ser lo más hermoso, pero si nuestra vida, óigame bien, si nuestra vida completa, si nuestra vida personal no encuentra inspiración en esa persona que nosotros contemplamos ahí en la cruz, entonces todo nuestro ritmo no deja de ser esto, un ritmo carente de sentido y muchas veces vacío. Entonces le vamos a pedir a la bella imagen del Cristo de Esquipulas que nos ayude a amar, que nos ayude a ser solidario, que nos ayude a no ser indiferentes, porque a veces nos estamos volviendo muy indiferentes. ¿Sí? Y una persona que es indiferente corre el riesgo de que se vuelva corrupta, de que se vuelva mentirosa, de que se vuelva una persona que se aprovecha de los demás. Entonces eso no. Eso no es lo que Jesús quiere y espera de nosotros. Pidámosle entonces a la bella imagen de Cristo de Esquipulas que podamos descubrir en su persona ese amor que tanto anhelamos en sentir. Que al contemplar la imagen de Cristo de Esquipulas también nosotros podamos experimentar los milagros que nuestra familia necesita, que nuestro corazón necesita, que cada uno de nosotros los que estamos aquí necesitamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les invito a que nos pongamos en pie y vamos a orar. Oremos, hermanos, con confianza a nuestro Redentor, que por su Santa Cruz ha redimido al mundo. Digamos todo. Te rogamos, Señor. Para que el signo de la cruz gloriosa de Jesucristo, con el que han sido señalados todos los cristianos en el bautismo, se manifieste en su vida, roguemos al Señor. Para que la sangre de la cruz de Jesucristo reconcilie en todos los seres y ponga paz en todo lo que hay entre el cielo y la tierra, roguemos al Señor.
los enfermos, los atormentados y todos los que con los sufrimientos participan de la cruz de Jesucristo tengan también parte en su gloria, roguemos al Señor. Para Cristo, que para salvar a su pueblo quiso ser el Padre de la cruz, como la serpiente del desierto, nos salve y nos eleve a las eternas eternas, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, que al escuchar su palabra y al contemplar la imagen del Santo Cristo de Esquipulas, podamos encontrar una inspiración en este Jesús que se revela, que se hace hermano, que se hace camino a la vida, y desde ahí seamos instrumentos de paz y de bien en medio de nuestro mundo. Oremos al Señor. Escucha, Señor, la súplica de tu pueblo y concede tu ayuda para que nuestro Hijo ha revivido en el árbol santo de la cruz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, nos sentamos y vamos a ofrecer los dones de pan y de vino.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del primer humano en el árbol de la cruz, para que el hombre tuvo origen la muerte, y allí le surgiera la vida, y el que en un árbol venció, fuera un árbol vencido, por Cristo nuestro Señor. Por el celebrar tu majestad los ángeles y adorar las dominaciones, se estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Este es el sacramento de nuestra fe. Pensemos en nuestros familiares, amigos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar a nuestro prójimo. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco y Santa Clara, Santo Hermano Pedro, San Antonio de Pablo, y cuantos vivieron en amistad a través de los tiempos, merezcamos por hoy, Jesucristo, compartir la vida eterna y
Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No te desees. Líbranos de todos los males, Señor, y conceda la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que viniste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la iglesia, conforme a tu palabra, concederé la paz y la vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo Jesús compartan un signo de paz.
Queremos agradecer en primer lugar a Dios por
El Señor pasó a impartir sus bendiciones en cada uno de los hogares de nuestro barrio. Agradecemos también a nuestro hermano Roberto Carlos por abrir las puertas de nuestra parroquia para venir a celebrar la Santa Eucaristía de esta fraternidad. A cada uno de ustedes y a cada uno de los hijos de la República que recibieron con mucho amor nuestra bella imagen el día de ayer en cada uno de sus hogares. A los miembros de la hermandad, gracias por el esfuerzo que hicieron para que esta actividad se llevara a cabo hasta el día de hoy. Estamos eternamente agradecidos con Dios y con cada uno de ustedes por ese trabajo y por ese amor que le tienen a nuestra vida. Les invitamos también cordialmente para que hoy a las 5 de la tarde sigamos con la festividad de Nuestra Señora con el concierto de María Orquesta. Para terminar con broche de oro nuestra actividad en honor a nuestros Cristos. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Roberto por abrirnos las cuentas. Y también queremos pedirle a Roberto Carlos que nos haga el favor de bendecir nuestro nuevo estandarte, que es en conmemoración de nuestro hermano que ya no se encuentra con nosotros, que era el fundador de la Asociación de Comerciantes 2009 del Mercado de la Comunidad, que era don Antonio Janel, que ya pasó a la presencia del Señor. Le agradecemos a él el tiempo que dedicó y se llevó a cabo por varios años el concierto hacia las señores que pudes en el mercado. Así que Dios reciba el alma de nuestro querido hermano Antonio Janel. También ponemos en manos de Adita, que también fue una miembro del comité que marcaba el recorrido de nuestro señor Esquipulas, y a doña Martita González, que también fue un miembro que fue fueron personas que fueron llamadas a la presencia del señor en este. Así que muchas gracias. Padre de bondad, amor infinito, te pedimos que bendigas este estandarte, Señor, que siempre va abriendo el camino a nuestras procesiones, que cada vez que contemplemos el divino rostro de Jesús, de nuestro Señor de Esquipulas también, nos acerquemos cada vez a ti de una manera transparente. Bendice a todas las personas que también portarán este estandarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bella imagen milagrosa de Esquipulas, Redentor, tan negra y oscurecida, siendo más linda que el sol. ¡Que viva nuestra Señora Esquipulas! ¡Pero con fuerza! ¡Que viva el Señor de Esquipulas! ¡Que viva el Rey de Reyes! Eso, muy bien, se estamos de fiesta. Bien, ponemos en pie. A la Madre de Dios, a la Madre de Jesús también, que acompaña en nuestro camino, la saludamos diciendo: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Podemos continuar en la paz del Señor. Que viva la imagen del Señor de Esquipulas.
Un fuerte aplauso a todos ellos. Thank you.
Thank you.